chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a otra jornadita. Llevamos aquí desde el amanecer nulo. De noche no ha dado nada, ni el amanecer tampoco. Ya cuando ha empezado un poquito ya a salir el zoo, se han metido algunas bailas, que es con lo que han dejado disfrutar lo que es la mañana. Y ahora pues vamos a comer algo y nos vamos a mover. Vamos a movernos para abajo. Y si vemos que abajo tampoco hay nada, pues volveremos otra vez a subir para arriba, ¿vale? Hoy nos acompaña un gran amigo, que es el que en mis primeros inicios fue el que me decía caña, carrete, que de señuelo, que todo. O sea que además es un gran amigo mío que está aquí. Me acompaña hoy, que es mi colega Arón. Buenas tardes. Y de aquí le mando también un saludo a mi colega José, que también es otro también que estuvo ahí conmigo en mis principios. Pero hoy estoy un montón de orgulloso porque, ya te digo, fue el que me hizo los primeros inicios. Bueno, señores, dicho esto, ahí está mi colega preparando ya todo el costo. Vamos a comer algo y nos movemos. Así que, lo que siempre os digo, este es vuestro canal de spinning. Soy Ozuna Fishing. Vámonos, señores. Bueno, señores, buenos días ante todo. Vamos a empezar con el Happy de 10 gramitos. Espero que se vea bien la cámara porque todavía no ha salido el zoo todavía. Esperemos que se vea bien. Vámonos, tío. Bueno, compañero, aquí está mi socio, que como lo veis, ahí han enganchado ya la primera. Son las bailitas que están aquí metidas. Vamos a ver, la veis. Me han dado ahí unas pocas de picada, pero no hay quien las enganche. Una choba, ¿no? Una choba chica, creo que es. Sí, una chava seca. Bueno, ahí está el OTM, compañero. El socio se ha metido en la esquinita, ahí en la corriente. Ha soltado, ¿no? Son las bailitas, ¿sabes? Pero nosotros estamos un poquito más escorados. Ahora sí, señores. Ahora sí. Esto es una baila, creo. No sé yo. No sé si es una show o una baila. Es una baila, creo. ¿No? Sí, una baila. Es una baila, señores. Vamos a ver, la podemos. ¡Ay! Digo, pero te iba a decir, digo, vamos a ver y la podemos subir. Se nos ha soltado, señores. Es lo que tiene Happy con las bailas. Es lo que tiene. Vamos a ver si al siguiente intento puede ser.
ahí, señores. Vamos a ver si esta puede ser. Vamos a ver. Joder, tío. Otra que ha escapado. Perdón por la palabra, señores. ¿Dónde te has escapado, tío? Están comiendo mal, tío. Un G de 20 gramitos. Vamos a empezar con él y vamos a ver qué es lo que le sacamos. Vámonos al lío. Acaba de dar una picada, señores. Oh, mira, señores, aquí la tenéis. Esta es la buena picadita que ha dado. Vamos a ver qué es lo que es. Una anchoa, ¿no? Anchoa parece que es. Una anchovita es. Yo, Kiko, ¿dónde me tiene la zacaera? Menos mal que chiquitilla. Vamos para arriba, señores. Ahí está. Mira, señores. Con el G. ¡Ay! Menos mal, está el recaudo, lo van a. Bueno, aquí la tenéis, señores. Hay chiquitilla. Pero bueno. Que va el agua, ¿vale? Así que vamos a devolverla. Ahí va. Y ahí que se ha ido. Va a soltar hasta esto. Anda que todo también es bueno. Bueno, vamos a seguir. Estamos con el G de 20 gramitos. Coloca vallita. Vamos a seguir con él.
Bueno, señores, vamos a cambiar. Le vamos a poner un G de la marca Boni de 30 gramitos, ¿vale? Vamos a ver si lo quiere. Claro, mirad, señores, la picadita que nos han dado. Yo me he girado para darle al par gordo, pero no me da tiempo mirarle. Está el agua clara aquí. Vamos no, arriba, ¿eh? No sabemos lo que es, señores, creo que es. No sé si es robalo o es anchova. Nos ha dado una picadita guapa, creo que es una anchova. Sí, una anchovita es. Una anchova, anchova. Pues ya te digo, robalo acaba de coger un barco entero, tío. Mirad, señores, aquí tenéis la anchovita que ha cogido con el G también. Ahí está el compañero ahí abajo que nos ha dicho que hay pescadito por ahí. Le damos las gracias, ¿eh? Mira, y ahí ha salido el tirón. Gracias, compi. A ver, vamos a quitarla, señores. Bueno. Es chiquitita y como es chiquitita, no vea la que está dando. No vea la que está dando. Espérate, vamos a abrir el carrete y no. Esta va partito. Vamos a pegarle la. Ahora sí, señores. Ahora sí, ya no escapa. Vamos a coger el alicatito para quitarla. Ahí. Ha entrado allí, no lo ha dudado. Lo hemos cambiado ligero porque el compañero nos había avisado. Y parece que están por ahí abajo. Es que vamos a ver. La vida está quieta porque las chiquininas estas son las más nerviosas. Y no vea para pa quitarla. Oh, madre de Dios. Ha cogido bien. No queremos hacerle mucho daño, pero es que la han enganchado bien, ¿sabes? Ahí está. Bueno, señores, aquí la tenéis. Anchovita. Es chiquitilla, no muy grande. Podrá tener 500 o 600 gramitos. Y estas van todas a la agüita. ¿Vale? Así que. Ahí se va. Oh, anda que ha corrido poco. Chavales, acabamos de terminar la jornada con mi compañero Aarón. Hemos estado aquí probando aquí una rompiente por si salía alguna baila, pero ya la actividad con las dos últimas shobas que han salido allí en la punta se acabó la actividad y ni arriba ni abajo. Ahí han salido bailitas esta mañana. El compañero Aarón ha sacado unas pocas y una shobita, ¿no? También. Y ahora, pues al finalizar la marea, pues han salido las dos anchovitas esas. Que mira, por lo menos nos han salvado del bolo y hemos echado un rato entretenido. Más que nada, le doy las gracias a mi compañero Aarón, como siempre. Un placer, como siempre. Y espero veros pronto. Si os ha gustado el vídeo, señores, no olvidarse antes de irse, darme ese pedazo de me gusta. Y si no estás suscrito, pues te animo a que lo hagas y te unas a estos ratos que echamos, que por lo menos aburrirte no te va a aburrir. Y con esto, me despido de ustedes. Este es vuestro canal de spinning. Soy Ozuna Fishing, mi colega Aarón. Ese like. Hasta la próxima, señores.